Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano con muy buenas proyecciones tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar, por supuesto, y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Hacete socio y accede a capacitaciones, asesoramiento, representación gremial y más beneficios. Informate en www.srjm.org.ar. Guillermo Abrate, como director de FAMAC, ¿nos podés dar algunas precisiones acerca del estudio que ha elaborado la Fundación Mediterránea y el IERAL acerca de la situación que vive hoy la asociación y sobre todo las empresas fabricantes de maquinaria agrícola? ¿Qué es lo que revela este estudio? Sí, así es. Es un estudio que traemos ya desde hace 4 años con IERAL. Es un observatorio que creemos que es fundamental para poder tener en claro y así poder tomar decisiones desde la Cámara con una realidad objetiva, basándonos siempre en los números de nuestras empresas y del mercado. Lo que nos ha mostrado este estudio de alguna manera es que hemos tenido una leve recuperación, de alguna manera llamarla una recuperación moderada. Esperábamos esto en las empresas porque los anuncios de la cosecha récord eran indiscutibles y sucedió y hasta por ahí mejor de lo que esperábamos. Y así empezamos a tener movimientos en nuestras empresas. No ha sido homogéneo, hemos tenido algunos rubros mejor que otros, sobre todo el tema de lo que es sembradoras, implementos, también se han movido bien, digamos, todo lo que tiene que ver con la siembra en sí, la preparación del barbecho, la siembra, el movimiento de tolvas, ese tipo de implementos ha tenido realmente un cambio en la situación que venía trayendo. Hay que tener en cuenta que, comparándolo con el trimestre del año anterior, donde todavía no había aparecido esta situación económica financiera que tenemos a partir aproximadamente de aquella corrida cambiaria de mayo del 2018, decimos que un 43% aproximadamente está con una leve mejoría al trimestre del año anterior. Ahora, esto por lo que se ve, por lo que se puede observar, Guillermo, no es total y no alcanza de la misma manera todas las compañías. No, como te decía, hay, por ejemplo, implementos grandes como son los tractores, las cosechadoras, que no tienen la misma suerte, y todo aquel equipamiento de alto costo, que tal vez no es tan necesario para el momento de la siembra, con la falta de créditos para el productor agropecuario ha hecho que el productor centre solamente en sus necesidades primordiales y deje así el resto de las cuestiones para un futuro mejor. Bueno, imaginamos que esto tal vez pueda llegar a tener una variación una vez que se confirme que el productor está levantando una cosecha que pueda comercializar. Inclusive los mercados no favorecen demasiado con el valor de los granos, fundamentalmente, que suelen ser la prenda de cambio para la compra de la maquinaria. Sí, sin duda hoy no acompaña los commodities con sus precios.
Entonces, creemos que hoy el productor ha sido acorralado por la falta de créditos. Si bien ha tenido una cosecha récord, por el otro lado no tiene el precio. O sea, no se ha dado un panorama completo 100% bueno. Eso nos ha llevado que algunas partes de algunos sectores de lo que es la fabricación de maquinaria agrícola y agrocomponentes haya tenido un veranito económico financiero, pero bajo ningún punto de vista creemos que hemos salido de la situación preocupante que acarreamos durante todo el 2018 y seguimos teniendo, porque esto también se acaba. O sea, la cosecha fue ahora, es algo puntual. Dependemos de la lluvia, dependemos de los precios. Entonces, hoy más que nunca, las empresas que ya lo hicieron, siempre lo han hecho, pero en el 2018 se ha notado mucho, han hecho un gran esfuerzo para mantener la mano de obra calificada, mano de obra del pueblo, donde convivimos con la gente. Es como un trabajo en equipo, tanto los dueños de las empresas como los funcionarios conviven en el mismo pueblo, se ven en el almacén de la vuelta de su casa, de la vuelta de la empresa, y eso ha hecho que se haga un trabajo muy grande. Se han presentado, como se conocen, varios procedimientos de crisis, de a poco se va saliendo de esos procedimientos, pero estamos alerta, solicitando y trabajando con la Cámara, junto a bancos, junto a entidades público-privadas, en acceso a créditos y disponibilidad de créditos para los productores. Porque sin un crédito, un productor, es muy difícil que salga a comprar un tractor. ¿Y hoy qué se está haciendo? ¿Por qué se mueven las ventas? Porque las empresas hemos decidido financiar con fondos propios, con espalda propia, algunas operaciones, pero eso tiene un límite. Porque vamos en detrimento de la rentabilidad de las empresas. Muchas veces hacemos negocios que salen derecho, como se dice en la jerga, hechos. Ojalá que muchas veces salgan hechos. Yo creo que hay que ver también, cuando pase este momento, realmente cómo quedamos. Porque hoy, por lo menos, estamos utilizando aquel stock que tenemos en la fábrica para hacernos de un flujo de dinero que se necesita para pagar los sueldos, para afrontar aquellos compromisos que uno tomó el año pasado y que hoy están cayendo. Empresas que tienen prefinanciaciones de exportación. Entonces, estamos en un estado de permanente análisis. Estamos mejor, pero como te decía al principio, creo que hay una mejora moderada y ojalá esto se mantenga en el tiempo. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Momento de ir en una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Seguimos en Mundo Agro y después de la pausa abordamos la cuestión de la ganadería. Un tema muy importante, el que se viene, por supuesto, para comentar en el marco de un escenario donde la República Argentina sigue trepando entre los principales países que tienen la consideración a nivel de los mayores exportadores de carne a nivel mundial. Por supuesto, novedad muy importante, ya la compartimos aquí en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto
la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, hace poco que ha comenzado a ejercer la presidencia de Clera y ya le ha tocado organizar este magnífico congreso aquí en Salta. Con muchos desafíos como lo que estamos viendo y particularmente con varios frentes que Clera está llevando adelante para un mayor consumo de las legumbres, pero también para mejorar el aspecto técnico. Sí, bueno, es un trabajo que la Cámara viene haciendo desde hace muchos años. Nosotros estamos haciendo varias acciones. Una de ellas es la promoción al mercado interno por diferentes caminos, más allá de la promoción comercial, es la promoción en los diferentes comedores y con diferentes instituciones para que entiendan la importancia de incorporar la legumbre en la alimentación, que por otra parte es muy barata, es una proteína muy barata, es muy fácil de asimilar y realmente nos está dando resultados magníficos. Inclusive la gente hoy tiene una visión del consumo de legumbres completamente distinta a lo que era en el pasado. También eso nos está ayudando. A veces hay tiempos que son más correctos que otros y este es un tiempo correcto para la inclusión de legumbres en la alimentación. Por el lado de la actualización técnica y genética, para nosotros es la más importante porque la productividad media en los últimos años no ha cambiado demasiado y eso nos ocupa y nos preocupa, porque realmente allí es donde tenemos la solución a nuestros problemas futuros o la desaparición, con lo cual estamos apostando fuertemente a integrar a todas las partes habidas en este sector, ya sea los organismos de desarrollo tecnológico como el INTA, las universidades, los distintos estamentos del gobierno nacional, los provinciales, los municipales, las cadenas de valor, la producción, la comercialización, las plantas de proceso, inclusive los proveedores de agroquímicos, que en definitiva vamos de la mano en los resultados de los residuos, y esto hoy es muy importante en la mayoría de los países que están poniendo límites muy estrictos al ingreso de mercaderías con determinados límites de residuos. Con lo cual es un trabajo complejo en varios frentes, pero es en pos de poder sobrevivir en este mercado que cada día está más competitivo, ¿no? Bien, casualmente escuchábamos parte de su discurso y usted hacía referencia en parte a eso, ¿no? Hay un tema técnico que todavía Clera está junto a otros organismos buscando resolver, que es precisamente cómo manejar esos elementos químicos que todavía están aguardando una aprobación. Sí, estamos trabajando junto con la Secretaría de mercados para tener un listado definitivo y las dosis definitivas que podríamos utilizar para estar fuera de los problemas eventuales que podríamos tener en destinos por los residuos de las mercaderías. Para nosotros es muy importante, y es muy importante también la evolución desde lo genético que podamos tener para mejorar las variedades que hoy estamos usando, para mejorar la calidad de las variedades que usamos, vía evitar alguna de las enfermedades que hoy tenemos, y por sobre todo mejorar la productividad, que va a ser lo que nos va a permitir la competitividad en los diferentes mercados mundiales. Bien. Usted habló del germoplasma. Una especialista que tenemos en Córdoba, la doctora Julia Carreras, advirtió que muchas de las enfermedades fúngicas que han aparecido en un cultivo que se utiliza mucho allá, el garbanzo, está precisamente con esta alternativa, ¿no? El origen de la semilla. Eso tal vez tenga que contar con un tipo de respaldo por parte de una ley de semillas que todavía no sale del Congreso. ¿De qué manera poder mejorar ese aspecto que es clave en el cultivo? Yo creo que son dos o tres los caminos. Claramente la ley de semillas es muy importante, a que en definitiva en algún momento podamos contarla para poder incorporar materiales pagando las debidas regalías que existen en otros lugares del mundo. Y por otra parte, el desarrollo interno. Digamos, tenemos suficiente capacidad, tenemos técnicos excepcionales y tenemos organismos que trabajan bien. Tenemos que aprovechar esos organismos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha dado muestras sobradas de su capacidad en esto, y de hecho nuestra realidad de hoy depende de lo que ellos han hecho en el pasado. Con lo cual creo que es muy importante basarse en ellos, basarse en las universidades, en los desarrollos particulares que cada uno de los grupos productivos también esté haciendo, ¿no?
Un enorme desafío el de haber convocado a tanta gente aquí en Salta, uno de los lugares donde también sabemos que los cultivos de legumbres y particularmente el poroto es realmente muy importante. A partir de este congreso, desafíos que llegan para el futuro para la CLER. Varios, y para nosotros uno de los más importantes es, como sabemos, la importancia de este cultivo para la provincia de Salta, de Jujuy, de Tucumán, que realmente seamos considerados una economía regional en serio. Lamentablemente, si bien se enuncia muchas veces, a la hora de la realidad no somos considerados como tal. De hecho, no fuimos incluidos en un decreto que permitía la suba del mínimo no imponible a los aportes patronales, muy importante para el sector y muy importante para la provincia. Estamos luchando por eso y estamos tratando de cambiarlo. Y tantos otros aspectos, desde los genéticos, desde los comerciales, desde lograr un seguro a la producción porotera o legumbrera en general, que nos permita por lo menos que en caso de eventos climáticos muy graves poder recuperar el costo para poder seguir trabajando sin niveles de endeudamiento como ha pasado en otros momentos. Tenemos que trabajar mucho sobre la cadena logística, el transporte para nosotros es vital a tantos kilómetros de distancia de los puertos, claramente necesitamos tener allí algún tipo de solución diferente a la que hoy tenemos. Todo lo que respecta a los costos de exportación en sí mismo, que son una cantidad de factores que algunos están mejorando, algunos ya han mejorado y otros estamos en vía de hacerlos, algunos probablemente nunca los podremos resolver, pero por lo menos hoy tenemos planteado en la mesa de competitividad a la cual el Gobierno Nacional nos ha invitado, tenemos un lugar donde exponer todos nuestros problemas para mejorar la cadena en general. Bien, lo último, imagino que como hombre que proviene de la provincia de Buenos Aires, debe estar realmente conforme con la idea que ha tenido Sarkis de llevar adelante un proyecto para promocionar las legumbres, tratar de incentivar el cultivo y por sobre todas las cosas buscarle no solamente el tema del consumo humano, sino también el consumo animal con algunos proyectos con el INTA. Es un muy lindo desafío, es un honor poder de alguna manera uno trabajar también para su provincia, estando en una actividad que no la pasaba ni de cerca. La iniciativa la vamos a acompañar, ya nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente desde el aporte que la Cámara de Legumbres puede hacer, ya sea en lo comercial, en la prosecución de este tipo de eventos para interesar a los productores y que esto realmente mostrárselo como una alternativa comercial, que es muy interesante del lado que la provincia lo plantea. La provincia lo plantea como un complemento de la producción de carne y leche, pero a su vez, desarrollando la producción, podemos tener la posibilidad de tener un volumen de material exportable que ante la necesidad de un mercado externo podemos satisfacerlo. Cerquita tenemos Chile, Chile importa una cantidad de arveja muy importante de Canadá, tenemos un mercado que casi por naturaleza nos correspondería. Bueno, tenemos que ser lo suficientemente inteligente como para poder lograrlo. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00-347. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio,
Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Hacete socio y accede a capacitaciones, asesoramiento, representación gremial y más beneficios. Informate en www.srjm.org.ar. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo a la hora de hablar precisamente de exposiciones y de temas vinculados al manejo en la agricultura. Aquí está el testimonio. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Juan Carlos Borios, y propietario de este establecimiento La Monina, que hoy, imagino, para usted debe ser motivo de orgullo recibir esta jornada especial con tanta gente, con tantos productores que quieren ver cómo se puede triplicar la producción aquí en este campo. Y usted, por supuesto, tiene la receta. Sí, por supuesto, correctamente. La verdad que estoy muy emocionado y muy complacido de haber recibido tanta gente, tanta visita de productores, alumnos, instituciones, la verdad, excelente todo. Bueno, en un campo que es bastante difícil, porque vemos por allí monte, ¿cómo se puede triplicar la producción? Bueno, la forma es introduciendo la pastura de Buffel Grass en el sistema. En este caso, trabajamos con un 21% de la superficie con pasturas implantadas de Buffel Grass y el resto con pastizal natural. Una gran parte de este pastizal natural se utiliza en diferido. Al utilizarlo en diferido a través de los años, el incremento de la producción de ese pastizal es muy grande y se integra perfectamente al sistema. Bueno, entonces eso le ha permitido a usted tener una cantidad importante de estas pasturas, de este Buffel Grass, que ha permitido sostener precisamente la producción de esta materia. Sí, correctamente. Incluso nos ha permitido incorporar un sistema de recría, donde además de la recría de reposición de las vaquillonas, que se hacen normalmente en cualquier rodeo de cría, tenemos una parte de la producción que se lleva a un cierto peso y luego se vende como novillito o vaquillona recriada. Uh-huh. Algunas cuestiones, porque estamos viendo lotes de vacas que están realmente impecables en cuanto a lo que es la tarea que vienen realizando, cómo trabajar la cuestión del destete y de esta manera también avanzar en otros procedimientos, en otros pasos como la recría. Bueno, es importante el estudio de la condición corporal. El destete normalmente en años como este, que ha sido un año muy bueno, se hace a los 6 meses. El destete cabeza pesó alrededor de 190 kilos en la balanza, o sea, hemos tenido un muy buen destete cabeza. Pensamos que el destete total va a estar en alrededor de 170 kilos y no hay que pasarse de los 6 meses para hacer el destete. En ese momento se alivia ya la vaca, que es justamente este momento, y eso produce una rápida ganancia de condición cuando todavía las pasturas y el pastizal están verdes y en condiciones de proveer los nutrientes adecuados para una mejor disposición. Bien, entonces, con un buen plantel de vacas, cuando hablamos de eficiencia, estas vacas, ¿cuánto tienen que producir o reproducir, en todo caso, para que podamos hablar precisamente de un resultado positivo? Bueno, los índices de eficiencia que manejamos son a partir de más o menos 5 años a esta parte, hemos estabilizado los índices en arriba del 90% de preñez y arriba del 80% de destete. Entonces esto, por cierto, le ha mejorado muchísimo esta ecuación, ¿no? La de la cuestión de producir más ternero. Por supuesto, o sea, el sistema de cría está en plena producción, bien estabilizado, con índices que son similares a campos de otras regiones donde la pastura, el pastizal o el clima o el sistema es tipo pampa húmeda,
y además la incorporación de la recría nos ha permitido mejorar los índices de producción de carne por hectárea. En lo que respecta a este resultado, cuando usted empezó a trabajar con la gente de Cambio Rural del INTA, ¿esperaba un resultado con el correr de los años que pudiera demostrar que este campo ha logrado un promedio que no tienen otros campos aquí en la provincia de San Luis? Yo creo que la incorporación de este campo a Cambio Rural fue la herramienta primordial y definitiva que permitió realizar todos estos logros. Por supuesto que a esto hay que agregarle que hay que tener espalda financiera para poder realizar esto. También se utilizaron otras herramientas como por ejemplo planes provinciales, algunos planes nacionales que permitieron ese avance del rodeo. Bien, lo último, ¿qué número de cabezas tiene en estos momentos el establecimiento? En este momento el establecimiento está trabajando con 300 vientres en producción, reposición 1 de 20%, o sea 60 de reposición 1 y 60 de reposición 2, y estamos para este año recriando el 50% de la producción de terneros, que ha sido de 260 terneros. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Es el momento de poner el punto final. Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.